hola, bienvenidos a UNCiencia en la tele. Hola, Majo Villalba, ¿cómo anda usted? Hola, Franco, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿y usted? Bueno, bien, todo bien. Me alegro mucho. Este es el programa de la Agencia Universitaria de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, Franco. Hola a todas, hola a todos. Y por supuesto vamos a comenzar, como siempre, con la nota de UNCiencia. Y en este caso vamos a retomar una nota que fue una de las primeras que publicamos en la agencia este año y que plantea un debate que, al menos en el ámbito científico, yo diría que es histórico. Y se trata de cuál es el idioma a utilizar a la hora de producir ciencia y, sobre todo, de divulgar ese conocimiento científico. Bueno, te digo que como trabajador de la ciencia me ha tocado desde los comienzos de mi carrera a leer todo en inglés, porque toda la producción científica está escrita en inglés, lo cual imposibilita a veces el acceso al conocimiento, ¿no? Sí, sobre todo en las ciencias duras, es así. Siempre, todos los papers escritos en inglés y también la divulgación científica está escrita en inglés. Sí, precisamente. Pero se está dando un debate. Exactamente, eso iba a contar. Aquí en la Universidad Nacional de Córdoba y en muchos otros ámbitos está empezando a darse este debate acerca de cuál es el idioma que hay que elegir para divulgar ciencia. Y la universidad tuvo hace pocos meses un marco ideal para este debate, porque se realizó, recordemos, el Congreso Internacional de la Lengua Española. Claro, de hecho hubo una actividad particular sobre... Hubo una actividad particular y la Facultad de Lenguas estuvo trabajando en ese sentido, por eso vamos a la pantalla, así comentamos mejor la nota, porque la realidad indica que hoy por hoy, en la actualidad, más de 450 millones de personas en el mundo utilizan el castellano como lengua, al menos como primera lengua o segunda lengua. Sin embargo, a la hora de utilizar este idioma para la producción científica, aquí no se da tanto. Las principales revistas científicas, se editan y se escriben en inglés. Lo mismo sucede con los artículos de divulgación científica que están en inglés, y ni hablar de los congresos internacionales, que todos se desarrollan en inglés. En los últimos tiempos, sin embargo, ya lo adelantábamos con Franco, se está dando un debate, sobre todo desde los ámbitos académicos de habla hispana, para, no diría yo para competir con el inglés, pero sí al menos para fomentar la utilización del español y poder utilizar así otros idiomas, sobre todo en lo que respecta a acceder de manera más fácil al conocimiento. De esto nos estuvieron hablando allí en la Facultad de Lenguas, que tuvieron un proyecto, y esto era lo que nos contaban. La selección de la lengua que se usa para la comunicación científica es el resultado de múltiples factores. Factores económicos, factores políticos, factores institucionales, y la realidad es que el inglés es la lengua preferida para la comunicación científica, y esa es la realidad con la cual el español o cualquier otra lengua tiene que competir en el mercado mundial, y lo que estamos tratando de generar, y lo que quisimos hacer con el proyecto La Ciencia nos habla en español, es rescatar el rol del español como lengua válida para la comunicación científica, como puede ser cualquier otra lengua, y en particular las variedades regionales. Lo que sí podríamos decir es que a medida que la tecnología actual da las mismas herramientas en Argentina que en cualquier otro lugar del mundo, sí se generan nuevos espacios en lenguas locales, y a largo plazo pueden llegar a competir de alguna manera con el número de revistas en inglés, revistas especializadas en inglés. Bien, Majo, entonces ahí un debate que está empezando a darse. ¿En qué idioma comunicamos la ciencia? La verdad que estaría buenísimo que, además de las publicaciones en inglés, en las revistas científicas, haya otras opciones para publicar en español también, que sea más accesible el conocimiento para todos. Sí, además, Débora Mayo, que veíamos ahí en el tape, ella lo que nos decía es que si los subsidios y las becas son del Estado, entonces ¿por qué no la posibilidad también, no de dejar de publicar en inglés, pero también incluir la posibilidad de la publicación en castellano? Además, Franco, un último dato que quiero agregar. También para esta nota estuvimos consultando a Alejandra Nardi. Ella es la directora de la Oficina de Conocimiento Abierto que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, y lo que ella opinaba es que justamente la posibilidad de producir y difundir ciencia en español tiene que ver con, está directamente relacionado con el conocimiento, con la posibilidad de acceder más fácilmente al conocimiento. Estas oficinas, como sabe Franco, se ocupan justamente de esto, de una apertura, de poder acceder al conocimiento de manera libre, gratuita, y que sea en el idioma castellano, en español, es muy importante también. Sí, por una ciencia abierta a todo el mundo, entonces... como conocimiento público, como siempre decimos. Como el lema de nuestra UNCiencia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Majo, si entramos al programa, al tema central, del programa de hoy? Que afortunadamente es una buena noticia, ya que el Laboratorio de Hemoderivados de nuestra universidad está desarrollando, está en pleno desarrollo, de un medicamento que a través de ingeniería genética va a poder dar respuesta a los pacientes que padecen de hemofilia. Para eso estuvimos hablando con la presidenta de la Fundación Hemofilia Córdoba, que nos contaba esto en esta nota. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es un desorden de coagulación y es producida por una alteración o una deficiencia o una ausencia de un factor de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas y depende el factor que nos falte, es hemofilia A o hemofilia B. Si nos falta el factor 8 de coagulación es hemofilia A, y si nos falta el factor 9 de coagulación es hemofilia B. ¿Y cómo impacta en la vida cotidiana de una persona portadora o enferma con hemofilia? La hemofilia es una enfermedad o una alteración genética y congénita. Entonces tenemos como antecedentes y más o menos tenemos idea de cómo es la vida con una persona con hemofilia. Y cómo es la vida, y es estar alerta constantemente cuando los niños son pequeños, porque esto produce, esta alteración, hemorragias que a veces, de acuerdo al grado de severidad, pueden ser espontáneas o no. Por ejemplo, al tener un niño pequeño, uno ya se va imaginando cómo puede ser la vida de un niño que no se pueda golpear. Es vivir con eso. ¿Y cuál es el tratamiento que existe? Es la colocación o la sustitución de ese factor que nos falta de la coagulación. Eso se coloca, es un factor de coagulación que se coloca en vena, si es hemofilia A, que es factor 8, 3 veces por semana, o hemofilia B, 2 veces por semana. Esto que yo te digo, 2 o 3 veces por semana, es un tratamiento que se llama profiláctico. La idea es tener este tratamiento para que nuestro nivel de coagulación se eleve y evitar las hemorragias espontáneas y estar un poco más prevenidos. ¿Dónde se consigue esa medicación y eventualmente cuánto cuesta, si es que tenés en la cabeza esos costos? Mira, nosotros decimos que la hemofilia es una enfermedad bastante desigual, una condición bastante desigual, porque depende mucho de que si tu papá tiene la obra social o no tiene la obra social y si te lo puede cubrir a este medicamento. Particularmente es imposible, es un medicamento muy caro. Por eso nosotros, a través de este grupo de padres, de pacientes, de personas con hemofilia, de doctores, queremos incidir en las políticas públicas para que esto, tener hemofilia, sea un derecho, acceder a un tratamiento adecuado. Porque además de este medicamento que para nosotros es vital, existen también un equipo interdisciplinario que tiene que acompañarnos, que tiene que ayudarnos, que es la prevención y demás. Entonces, hablar de costos monetarios sería como imposible. Y creamos un programa, que es el Programa Provincial para la Atención Integral de las Personas con Hemofilia. Entonces, así se recibe el tratamiento gratuito para todas las personas con hemofilia. ¿Y cómo reciben desde la Fundación de Hemofilia Filial Córdoba y también a nivel nacional, por supuesto, la noticia de que el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba esté trabajando en la producción de ingeniería genética? Mira, nosotros eso es una alegría. Como persona con hemofilia es una alegría inmensa, primero porque nos sentimos cuidados, sentimos que hay personas que dedican su tiempo y su trabajo a cuidarnos, a mejorar nuestro tratamiento, y que lo haga Hemoderivados, el Laboratorio de Hemoderivados, que no es un laboratorio comercial, sino científico y de ayuda social. Sentimos que nuestra calidad de vida va a mejorar muy pronto gracias a estas investigaciones. Bien, ya vimos entonces de qué se trata esto de la hemofilia B y ahora queremos seguir profundizando acerca de cómo es la producción de medicamentos a través de la ingeniería genética. Para eso ya están nuestros estudios, lista para ser entrevistada Catalina Massa del Laboratorio de Hemoderivados de la UNCiencia. Así es, muchas gracias, Majo. Entonces, ya está con nosotros Catalina, como dijiste, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Cata, mira, nosotros queríamos que nos expliques un poquito cómo era la forma de conseguir este medicamento, cómo es hacerlo a través de ingeniería genética representa una innovación para el laboratorio de hemoderivados. Bueno, este medicamento hay dos alternativas para conseguirlo, es el factor 9 de la coagulación. La alternativa tradicional es obtenerlo a partir del plasma humano. Bien. Purificarlo es una proteína que está presente en el plasma humano y la alternativa tradicional es purificarlo del plasma. Esto tiene una serie de limitaciones, o sea, la más importante es que el plasma es limitado porque proviene de la donación voluntaria altruista de sangre o plasma de nosotros, los ciudadanos. La otra es una técnica mucho más compleja y mucho más innovadora, que es obtenerlo a partir de ingeniería genética. Bien. ¿En qué consiste esta técnica? Hay pocos desarrollos en la Argentina de medicamentos obtenidos por esta vía y consiste en identificar y aislar la información genética que está en nuestro código genético que expresa la producción de factor 9, o sea que produce factor 9. Una vez que uno la aisló, la incorpora a una célula, en este caso una célula animal, al núcleo, o sea, donde está el código genético de esa célula, y a partir de ahí esa célula comienza a elaborar producir la proteína como si fuese propia. Entonces, exactamente. Entonces esa célula la pasa a ser una pequeña fábrica. Exactamente. Este proceso es bastante más complejo porque la incorporación se hace por una técnica química que es la transfección. No siempre uno tiene éxito en esto. La tasa de transfección es muy baja la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Entonces, bueno, cuando obtienes células que producen correctamente el factor 9, ese se llama el clon celular. Después estos clones celulares hay que cultivarlos en medios adecuados para que crezcan y se reproduzcan y ahí empiecen a producir lo que es el factor 9. Primero se cultiva en un medio sólido, el medio sólido es limitado por la superficie, y luego entonces lo tenés en grandes toneles, claro, en reactores. En medios líquidos, con condiciones controladas físico-químicas. Y bueno, después tenés que seleccionar el clon que produce una proteína funcional. Funcional, con actividad biológica. Claro. Eso es lo importante. Que tenga actividad biológica, que sea efectivo terapéuticamente. Exacto. Porque vos podés tener la proteína, pero si no tiene actividad biológica, no es funcional, como decís vos, no va a servir para el tratamiento de los pacientes. Lo cual a mí me parece interesante, sobre todo, es que ustedes, de ahora en adelante, digamos, al poder estar desarrollando este factor 9 a través de ingeniería genética, abre la posibilidad de poder desarrollar otros medicamentos a través de ingeniería genética, ¿no? Claro, esto es lo interesante de este proyecto, que nosotros con esto adquirimos el know-how para comenzar a trabajar en otras proteínas, porque está la opción de comprar el clon celular. Pero cada vez, que es carísimo, pero cada vez que vos querés elaborar una nueva proteína, tenés que comprar el otro clon celular. Exacto. Y eso te encarece. Además, siempre tenés una dependencia del conocimiento de otros. Al poder tener nosotros el conocimiento, podemos desarrollar no solamente factor 9, sino también quizás otros factores. Que esa es la idea, avanzar en otros factores. Nosotros elegimos este primer producto porque, bueno, no hay ningún productor nacional de factor 9, hay solo dos productores en el mundo, que son dos grandes monstruos. Y entonces, bueno, esto genera independencia a nivel de producción de medicamentos, que es lo que te asegura que nuestros pacientes puedan tratarse. Porque si no, las grandes monstruos están y se van. Depende de cómo esté el país. Y tener que importar desde afuera con el precio. Es una fortuna. Y según escuchábamos recién a la presidenta de Hemofilia Córdoba, este medicamento se administra varias veces a la semana, por lo cual hay que estar importándolo todo el tiempo. O sea, lo ideal es hacer eso, lo que les explicaba, el tratamiento profiláctico. Exacto. Entonces, para prevenir las hemorragias, porque como les habré explicado ellas, cada hemorragia deja secuelas a nivel osteoarticular que son invalidantes. Entonces, lo ideal es administrarlo de tal manera que mantengan un nivel de coagulación, de factor 8 en plasma, que sea continuo y permanente, que no tengan bajas y subas. Catalina, y contanos quiénes son los que han desarrollado este producto o este desarrollo en realidad, porque tengo entendido que son varias instituciones, ¿no? Claro, este desarrollo surgió porque decidimos presentarnos a una convocatoria en Pretecno del Fondo Argentino Sectorial, a través del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, cuando era ministerio. Y para eso nos asociamos, hicimos un consorcio asociativo entre el CONICET y la universidad. En la universidad participa el laboratorio, yo como directora del proyecto, y la Secretaría de Ciencia y Técnica, a través del doctor Manso. Y de parte del CONICET participan investigadores que trabajan en distintos centros de investigación que están situados en ciencias químicas, pero que tienen doble dependencia, los doctores Argaraña, Dañotti y Boco. Nos asociamos, hicimos un consorcio público-público con el objetivo de hacer este desarrollo. Le hicimos un subsidio que en realidad no fue tanto económicamente, el laboratorio puso la contraparte, pero nos permitió armar este grupo de trabajo. Los científicos asesores tienen bastante experiencia en esto, y después nosotros seleccionamos 3 jóvenes investigadores que la verdad con muy buenos resultados, que me gustaría nombrarlos, que son el doctor Daniel Corona, la doctora Cristina Arias y el magíster Daniel Martínez. Qué bueno, qué bueno. Que han trabajado muy bien, y los buenos resultados son también mucho gracias a ellos. Como se nota también que el trabajo científico y el avance del conocimiento científico se debe al trabajo de un montón de gente, de manera interdisciplinaria y trabajando todos en conjunto. Tal cual. Mira, yo creo que nunca hubiéramos conseguido, porque hemos obtenido muy buenos resultados. Ya tenemos factor 9 puro, con una pureza del 97%, con actividad biológica, y creo que el excelente grupo que se armó, o sea, cada uno aportando lo suyo, ¿no es cierto? Y van paso a paso para que este medicamento en algún momento pueda ser registrado como especialidad medicinal. Qué bien. Que eso es lo interesante, porque a lo mejor los investigadores podrían haber trabajado en este tema solos en su laboratorio, pero hubiera sido nada más que un desarrollo de investigación. Acá nosotros le fuimos dando las pautas y fuimos trabajando en conjunto con ellos para que esto algún día, porque esto es muy regulado, hay que tener muchos cuidados desde el equipamiento que usás, los reactivos, los registros de las distintas etapas, prepararte para estudios clínicos posteriores. Tal cual. Nosotros aportamos todo esto, que nosotros tenemos mucho conocimiento por nuestra experiencia en la elaboración de hemoderivados. Ellos aportaron sus conocimientos, y los chicos, los que trabajaron en laboratorio, bueno, sus ganas, su estudio, su optimismo. Tal cual, para llegar a buen puerto. Y yo hoy hablaba con los chicos y les digo, mira, yo creo que el éxito de este proyecto es ese, se armó un excelente equipo. Catalina, muchísimas gracias, la verdad que estuvo buenísimo. Felicitaciones por el trabajo y continúen así. Bueno, muchísimas gracias. Al pelo. Por favor. Nosotros seguimos con Majo, por favor. Sí, porque nos vamos a una pausa, pero antes, como siempre les decimos, no se olviden de visitar unciencia.unc.edu.ar. Además, allí se van a encontrar específicamente con esta buena noticia del Laboratorio de Hemoderivados, que estuvo muy interesante. Y también visitar nuestras redes sociales, el Facebook oficial de UNCiencia y el Instagram de la UNC. Quiero despertar con vos, nena. Bien, seguimos en UNCiencia, en la tele. Y no sé, Majo, qué te habrá pasado a vos, pero a mí me enseñaron de que la historia de Córdoba empezaba con la fundación de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, la llegada de los españoles. Sin embargo, la historia de Córdoba empezó mucho antes, ¿cierto? Por supuesto, hay una enorme historia previa a la llegada de los españoles a nuestro territorio, así que aprovechamos este segmento clásico que tenemos de José y Diego para mandarlos a que conversen con José María Bompadre, que es un especialista además en estas temáticas. Allí estuvieron en la Academia de Ciencias junto a unos mapas contándonos y recuperando un poco toda esta historia, así que bueno, vamos a ver qué es lo que trajeron para contarnos. Josefina, ¿cómo andás? Bien, ¿jugando? ¿Lo estás usando de lupa? Me encanta este juguetito, me encanta. ¿Qué? Te dije a las 11, son las 11:30. Y bueno, es que tenía que venir a la Academia de Ciencias a buscar unos libros y aproveché para verte. Digo, yo tengo mi vida también. Escuchá, te cité acá. ¿Te acordás que venimos haciendo una nota el otro día? Sí. Vi este mapa. Y en este mapa encontré el barrio Pueblo de La Toma. Claro, vos habías hablado de La Toma, ¿qué era? Este es un barrio que estaba acá, en lo que hoy es Alberdi, Alto Alberdi, Villa Paz, que era un pueblo de indios. Lo cité ahora que venga José María Bompadre, ¿viste? El profe de antropología. Sí. que venga y que nos cuente cómo era esto, cuál era la historia y qué pasa hoy con ese barrio. Así que es probable que ya esté por llegar. Dale, bueno. La historia de Córdoba no comienza con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Me parece que un tema a atender primero es la gran cantidad de parcialidades indígenas o de pueblos originarios, para poner la terminología legal actual, que se encontraba en el territorio cuando los primeros españoles comienzan a explorar. Esto marca de alguna manera, si uno hace una periodización lineal, que es la que habitualmente se acostumbra desde una mirada más occidental, un momento de preexistencia, podríamos decir, ¿no? Que, como sabemos, a nivel constitucional y de la reforma del año 94, es reconocida como que los pueblos indígenas en Argentina son preexistentes al Estado o a los estados provinciales incluso. En ese sentido, ¿qué hacen los españoles en la política colonial? Crean las encomiendas, como en otras partes del territorio, que son formas de reducción al trabajo generalmente vinculado a la tierra, pero también van conformando a los efectos de la reestructuración productiva del territorio, que la corona llama pueblos de indios. Los pueblos de indios se van configurando desde el siglo XVII en adelante, va a haber muchos pueblos de indios de Córdoba, y unos de ellos, o algunos de ellos, que por ahí podemos más conocer, es el famoso pueblo de La Toma. La Toma va a tener como pueblo de indio vida, digamos, existencia catastral incluso, y reconocimiento por parte de la provincia hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, las leyes del juarismo van a avanzar sobre los pueblos indios de Córdoba en el marco de un boom inmobiliario que registra la ciudad y de reestructuración de barrios de la ciudad. Hoy sabemos de la voz de las diferentes comunidades que hubo todo un proceso hacia adentro de las familias de contarse por generaciones todo lo que es la historia de su comunidad, las vivencias, ¿no? Y eso está muy marcado, sobre todo los espacios y los momentos de sufrimiento que los miembros de los entonces pueblos de indios tuvieron que atravesar a partir de que se les expropia la vida comunitaria. Recién Córdoba habilita nuevamente y reconoce el Estado provincial indígenas a finales de 2015 con la sanción de 2 leyes. Ahí aparece un proceso de reemergencia que le llamamos en el presente, ¿no? Donde este proceso de reemergencia lo que viene a discutir es discursos de la extinción, ya no hay más indígenas. Entonces eso en el sentido común, en el todos los días de la gente, que por la escuela o por los discursos que habilitan los medios de comunicación y demás, sabemos o sabíamos que en Córdoba era una provincia blanca, que no tenía indígenas y demás, esos indígenas que hoy irrumpen haciendo demandas de reconocimiento son sospechados de truchos, o sea, de no auténticos, ¿no? Esto opera también en otros territorios del país, en Cuyo, por ejemplo, o en el noroeste argentino, donde comunidades indígenas que habían sido oficialmente declaradas extintas, hoy se están volviendo a comunalizar y contrastan con esos saberes hegemónicos que los han desmarcado de la historia del lugar. Bien, Majo, entonces estuvimos conociendo un poco acerca de la historia de los pueblos originarios de Córdoba y de su actualidad también, por supuesto. Sí, sí, Franco, claro. Bueno, ahora vamos terminando, así que vamos a contar la agenda de las actividades culturales y científicas que van en los próximos días en Córdoba. Vamos a ver qué va a pasar en Córdoba en la próxima semana. Y la primera actividad que tenemos... La primera actividad tiene que ver también un poco con esto del poblamiento de nuestro territorio, porque en este caso el miércoles 19, a partir de las 10 de la mañana, ahí en el hall central del pabellón Argentina, organizado por la Secretaría de Extensión, se inaugura la muestra fotográfica itinerante Argentina, Tierra de Inmigrantes. También el viernes 21, la jornada Política y Psicoanálisis, a las 18 horas en el auditorio de la Facultad de Psicología va a estar el profesor Antonio Quinet de la Universidad de Río de Janeiro, quien va a dar esta jornada con certificación y entrada gratuita. Y también el viernes 21, la jornada de Ciencia y Arte para Armar, estas jornadas que organiza CECIT, allí en el Plaza Cielo Tierra. En este caso, la exposición va a ser Córdoba Animada, con Cristina Siragusa como expositora, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30, una actividad específicamente para colegios primarios, claro, escuelas primarias y secundarias. La verdad que buenísimo, una agenda completa entonces la semana que viene, pero nosotros hemos llegado al final del programa de hoy, Majo. Llegamos al final, nos vemos por supuesto el domingo que viene, Franco, con más notas de UNCiencia y con toda esta información de ciencia en Córdoba. Claro que sí, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.